Se acabó la espera. Teresa Mendoza, o lo que es lo mismo, Kate del Castillo, volvió a apoderarse este martes del prime time de la televisión hispana con el estreno de la tercera temporada de la exitosa superserie de Telemundo, La Reina del Sur. Lo hizo con un explosivo capítulo que dejó al televidente al borde del asiento y con ganas de seguir viendo más. Estuvo de infarto. Teresa Mendoza viene con todo. Ya quiero ver más. Te quedas con mil preguntas. O parece una película de acción. Fueron algunos de los cientos de comentarios que no tardaron en inundar las redes sociales tras la emisión del primer episodio. El estreno de La Reina del Sur 3 también dejó con muy buen sabor de boca a Jackie Bracamontes, quien no dudó en sintonizar anoche Telemundo para ver a Teresa Mendoza en acción. Me fascinó. Es como estar viendo una película. Se los juro. Así de bien hecha está, comentó la conductora y actriz mexicana a través de sus historias de Instagram. Previo a la emisión del primer capítulo, su protagonista Kate estuvo promocionando este lunes el estreno de la superserie en los diferentes programas de Telemundo, entre ellos La Mesa Caliente. Como yo ya vi los primeros capítulos, yo de verdad estoy nada más ansiosa de ver cómo la va a recibir la gente, porque viene con todo, viene enorme, expresó la actriz mexicana en el show que conducen Mirka de Llanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alex Aspe. Es la serie más importante y ambiciosa de todo México y Latinoamérica, sin duda. Estamos al nivel de cualquier serie mexicana. Van a ver una película cada noche. De verdad, es increíble el dineral que le han puesto. Y como yo siempre digo, el dinero se tiene que ver en pantalla y se va a ver.